buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Menor participación. El precio de los alimentos agropecuarios se multiplicó 5,29 veces desde su origen hasta la góndola, impactando negativamente en la participación de los productores. Espacio agroimpositivo. Esta semana el especialista Alejandro Larrudé hace referencia a la operación de canje como alternativa de las empresas para atenuar impacto económico. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Este, que es un grupo del programa Cambio Rural 2. El grupo se llama Los Cardinales, surgió hace un año justamente. Ellos eligieron el nombre en función a que son productores de distintos puntos de la zona este de Mendoza. Entonces, al nuclear, bueno, distintos puntos, surgió ese nombre. Y desde ahí siempre tuvieron distintas inquietudes y se fueron formando y organizando, tanto en la parte de campo, en las fincas, para ir mejorando cada uno su producción, y el tema de intentar aumentar su rentabilidad a través de agregarle un valor a esa producción. Ya comenzamos con las noticias de esta mañana y desde la Asociación Argentina de Brangus destacan que este 2017 será de mucha promoción para la raza con participación en diversas exposiciones como lo fueron con éxito en la última edición de Expo Agro. La expectativa de la asociación es dar a conocer los valores que tiene la herramienta Brangus a un público que, si bien la conoce a la marca, por ahí no tiene tan claro en profundidad lo que son las características de la raza. Y además ser un espacio o generar un espacio desde la asociación, no solo que publicite o que difunda la raza, sino que sea el que obre de generar un espacio de punto de encuentro para que se puedan transferir experiencias y conocimientos que mejoren la producción ganadera. Esto está dirigido al productor ganadero. Nosotros tenemos la expectativa de convocar al productor ganadero, de mostrarle que hay un camino de eficiencia, que hay siempre una frontera que está un poquito más lejana, pero que a la cual se puede llegar incorporando tecnología, innovando, trabajando con genética evaluada y obviamente teniendo siempre presente la marca Brangus como objetivo, pero sin perder de vista que es productor y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para poder marcarle que el camino de la producción y el camino de ser más eficientes está al alcance de la mano. Nosotros ya estamos trabajando en la Nación Ganadera Norte en el marco de esa exposición que se hace en el Chaco. Nosotros hacemos nuestra nacional, nuestra gran nacional de Brangus, en el mes de junio, del 7 al 9 de junio particularmente, más de 400 reproductores en pista, más de 50 expositores. Se dan cita cada año con lo mejor del Brangus en el norte argentino. De ahí para adelante tenemos la cita en Palermo en el mes de julio, el 25 de julio son las juras, y el 26 de julio son las ventas y el Brangus Show. Y el evento organizado por la asociación, de los que tiene mucha trascendencia a nivel nacional, es Expo Bra, que es el tercero de los que hacemos este año, en el mes de septiembre, del 13 al 15 de septiembre, de miércoles a viernes, en Santiago del Estero, en La Banda. Lo hacemos como cada año, compartiendo la pista con nuestros colegas de Braford y de Brahman, tratando de armar una oferta interesante de las tres razas y tratando de convocar a la mayor cantidad de productores posible. El año pasado y el anterior han sido muy buenos desde lo comercial y muy buenos desde la parte de negocios en sí que se han hecho, así que tenemos expectativa de seguir creciendo en ese ámbito. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers.
entraron 4.369 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 31 pesos con 170 milésimas. Novillos de consumo de 26,50 a 35 pesos el kilo, pesados con un máximo de 28 pesos el kilo, regulares de 23 a 32,30, overos negros de 25 a 27. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 26,50 a 37 pesos el kilo, vaquillonas de 26 a 35, terneros de 27 a 38 pesos con 40 centavos el kilo. Vacas buenas de 15 a 26 pesos con 80 centavos el kilo. Vacas conserva buena de 13 a 18. Toros buenos de 19 a 30 pesos el kilo. Los ministerios de Agroindustria y de Producción de la Nación extendieron los alcances del programa Mi Galpón a fin de fomentar la inversión de más empresas agroindustriales vinculadas a la producción de cerdos, aves y poscosechas de frutas y hortalizas. Los Ministerios de Agroindustria y de Producción de la Nación extendieron el plazo para incluir en la línea de financiamiento Mi Galpón del Banco de la Nación Argentina a las empresas agroindustriales dedicadas a la cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas, la cría de aves de corral y los servicios de poscosecha de frutas y hortalizas. La renovación rige para el año 2017 y actualiza las condiciones de la línea, continuando con la bonificación de tasa que realiza el Ministerio de Producción. Desde el gobierno informaron que hasta el momento se han presentado más de 80 solicitudes provenientes en su mayoría de productores avícolas y porcinos por un monto total de inversión estimado en 400 millones de pesos. Los destinatarios de Mi Galpón son las micro, pequeñas y medianas empresas bajo cualquier forma societaria o unipersonal. Asimismo, el monto máximo bonificable de los créditos se elevó hasta la suma 35 millones de pesos con un plazo de hasta 60 meses y un periodo de gracia de hasta 6 meses incluido en el plazo total de la operación. En cuanto al interés, para proyectos de hasta 3 años de plazo, se aplicará una tasa del 17% nominal anual fija, mientras que para los proyectos superiores a ese plazo, los primeros 3 años la tasa de interés será del 18% y luego regirá la tasa activa cartera general, actualmente en 24% con las oscilaciones que presente a través del tiempo. En todos los casos de proyectos elegibles, obtendrán 4 puntos porcentuales de bonificación general a cargo del Ministerio de Producción y se podrán adicionar 2 puntos más de bonificación en concepto de inclusión financiera o proyectos a desarrollarse en las provincias del Plan Belgrano. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Federico Hidalgo de Tucumán y también para María José Cañete de Mendoza. Un beso grande para ellos dos. Compartimos ahora nuestro espacio agroimpositivo de cada semana junto al especialista Alejandro Larrude. La empresa agrícola convive fiscalmente con distintas alícuotas respecto al impuesto al valor agregado. La mayoría de sus adquisiciones están grabadas al 21%, mientras que la venta de su producción está alcanzada al 10,5%. Por lo tanto, todas las erogaciones comparadas con el débito fiscal por la venta de granos generan en muchos casos saldos a favor en el impuesto al valor agregado. En tanto, la venta del grano no destinado a la siembra no solo tributa una alícuota menor del 10,5%, sino que además está alcanzada por retenciones, lo que equivale a que con la venta que realiza el productor agrícola reciba menos dinero en mano, producto precisamente de estas retenciones, incrementando así los saldos a su favor de libre disponibilidad. Entonces nos encontramos con un doble inconveniente financiero y, por qué no, a veces económico. Por un lado, saldos técnicos a favor que probablemente nunca lleguen a agotarse, compras que tienen al 21 contra ventas al 10,5. Por otro lado, saldos a favor de libre disponibilidad que no en todos los casos pueden compensar otros impuestos, caso de las sociedades simples, o pudiendo compensarse aún siguen quedando remanente. Entonces, ¿qué hacer? Una alternativa para atenuar el impacto del dinero inmovilizado que puede plantearse es el contrato de canje, es decir, que de la producción obtenida no realizar la venta total para luego afrontar el pago de ciertos gastos o inversiones,
sino que, por medio de la celebración de contratos de canje, obtener los beneficios financieros que ofrece la herramienta. La operación bajo contrato de canje tendrá una percepción de IVA del 1%, mientras que si se realiza la venta del grano, sufrirá la empresa una retención del 8% con un reintegro del 7% dentro de los 45 días. Muchas veces, este reintegro de parte del fisco se acredita en la cuenta de la empresa agrícola con algunos meses de demora. Como conclusión, financieramente sería conveniente la operación de canje comparada con la de venta tradicional, más aún cuando los reintegros de IVA que deberían estar disponibles en la cuenta bancaria de la empresa están llegando con cierta demora. La participación del productor en el precio de los alimentos agropecuarios volvió a caer, según determinó el informe mensual sobre el precio de origen y destino de los alimentos que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El índice de precios en origen y destino que elabora mensualmente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa determinó que en marzo el valor de los productos de origen agropecuario hasta su llegada a la góndola se multiplicó 5,29 veces en promedio, marcando un incremento del 11,4% en relación al mes anterior. Según el relevamiento, que alcanza un total de 25 productos, el comportamiento de marzo se debe principalmente al salto en la diferencia de naranja, berenjena, acelga y carne de pollo, pero mientras en los tres primeros la explicación se encuentra en el fuerte ajuste de la compensación al agricultor, en el caso del pollo fue porque los importes de góndola subieron 91% promedio en el mes. En el relevamiento por sectores, el índice agrícola alcanzó un valor de 5,59 puntos, subiendo 12% frente a febrero y manteniéndose en los mismos niveles que un año atrás. En tanto, el IPOD ganadero se ubicó en 4,10 puntos, con suba intermensual de 7,5% e interanual de 7,8 puntos porcentuales. Con los datos arrojados por CAME, la participación del productor en el valor de góndola cayó 15,4% tras haber mejorado durante 5 meses consecutivos. A partir de ello, el agricultor recibió el 23,6% del costo que pagó el consumidor. Los alimentos agrícolas con mayores brechas de precios en el mes fueron la naranja con una distorsión de 14,1 veces, seguidos por la mandarina con una diferencia de 13,2 veces, la manzana 8,4 veces y la pera 8,13. En tanto, los productos donde menos se multiplicaron los valores desde que salieron del campo fueron el huevo con una desigualdad de 1,9 veces y la cebolla 2,5 veces. Vemos los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos y para la venta en 15 pesos con 40 centavos. El euro para la compra cerró en 16 pesos con 40 centavos y para la venta en 17 pesos con 40 centavos. Las bolsas, tanto Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei tuvieron un cierre positivo de 2,50%, 0,90%, 0,85% y 0,11% respectivamente, en tanto que Merval fue la única con un cierre negativo de 0,30%. El este de la provincia de Mendoza concentra una gran parte de los productores olivícolas. El grupo Cambio Rural 2 busca nuclear a estos productores para incentivarlos a trabajar en grupo con el objetivo de mejorar la producción y la calidad. El grupo Los Cardinales se formó en 2015 y hoy ya tiene su marca propia llamada 10 Puntos. Este, que es un grupo del programa Cambio Rural 2, el grupo se llama Los Cardinales, surgió hace un año justamente. Ellos eligieron el nombre en función a que son productores de distintos puntos de la zona este de Mendoza. Entonces, al nuclear, bueno, distintos puntos, surgió ese nombre. Y desde ahí siempre tuvieron distintas inquietudes y se fueron formando y organizando, tanto en la parte de campo, en las fincas, para ir mejorando cada uno su producción y el tema de intentar aumentar su rentabilidad a través de agregarle un valor a esa producción. El INTA en realidad pone la propuesta de Cambio Rural 2, tratando de aglutinar a los productores de la zona para que se juntaran y formasen algo. O sea, la idea es darle por los dos lados.
tratar de como grupo consolidar una parte, diríamos, operativa muy buena, donde bueno, cada uno va a tener su rol, va a tener su desempeño con respecto a la venta del producto, el aceite de oliva, la aceituna y lo que se puede incorporar con respecto y relación a eso, acercar a los productores de la zona y capacitarse con gente que sabe y generar los contactos suficientes como para poder ubicar esos productos, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Esa es la idea. Nosotros antes de esto vendíamos nuestro producto a fábricas y con esto hemos logrado darle un valor más a la producción. El objetivo primordial sería ayudar a la familia, tratar de crecer, consolidarse como grupo y hacer una cadena de ventas para poder dar un poco más de oxígeno a la economía de la familia, que es la que nos ayuda, y con esto pensamos crecer y darle un poco más de valor a la producción. En este caminar yo sentía que necesitábamos mejorar la calidad del agricultor, del pequeño productor. Entonces empezamos a hablar y todos se embarcaron en el sueño que hoy es una realidad. Nosotros necesitábamos identificarnos como grupo y obviamente desde el punto de vista comercial mejorar la rentabilidad, y la marca nos daba la posibilidad de salir al mercado siendo productores genuinos y transformar nuestro producto ya en una marca terminada. Pues de estudio de mercado, con gente que nos ha ayudado a poder discernir cuál era el mejor nombre, y llegamos a la conclusión que el mejor nombre era 10 puntos, que es la marca con la cual nos vamos a identificar de ahora en más. Pasamos al mercado de lanas, en lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $5.51 el kilo, al 60% en 6,07 y al 65% en 6,63. En la categoría posparto, con la misma finura, al 55% cerró en 5,19 y al 60% en 5,65. Pasamos a lanas cruza, en la categoría patagónicas, con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $3.27 el kilo, al 65% en 3,59, al 70% en 3,87. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones, al 60% cerró en 1,34, al 65% en 1,48 y al 70% en 1,61. En la categoría no patagónicas región litoral, ideal fino al 70% cerró en 5,09, Corriedal 2,75, Romney 1,39. En la misma categoría, región Buenos Aires, Corriedal fino al 60% cerró en 2,10, al 65% en 2,41, Corriedal al 60% en 1,63, al 65% en 1,88, Romney al 60% cerró en 1,12 y al 65% en 1,29. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 13 grados 8 décimas, Salta 12, Tucumán 14,6, Catamarca 17, Santiago del Estero 16,4. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 20 grados, Resistencia 17,9, Posadas 19,5, Corrientes 19. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 15 grados 4 décimas, San Juan, al igual que San Luis 14 grados, Mendoza 12. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 13 grados 5 décimas, Santa Fe 16, Paraná 14. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 11 grados 6 décimas, Santa Rosa 9. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 14 grados, Viedma 13, Rawson 14. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 5 grados 3 décimas, Ushuaia 6, 5, Puerto Argentino 8 grados 6 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
El resumen de noticias al cierre de la programación, para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. ¡Elusa! ¿Qué pasó? Ven, siéntate. Sí, sí, claro. ¿Por qué estás así? Yo sé dónde estás. Él y yo terminamos, Lina. Y 3 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias y una encuesta realizada por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola determinó que el 37% de los establecimientos agropecuarios se encuentra afectado por inundaciones, mientras que un 27% sufrió el impacto de la sequía. Una encuesta realizada en marzo por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola reveló que el 37% de las empresas agropecuarias registraron anegamientos producto de las lluvias ocurridas a principio de año, mientras el 27% sufrió sequía. El relevamiento consignó que de ese 37% del área perdida por las inundaciones, el 13% correspondió al maíz y el 16% a la soja, y produjo una merma en el rinde del 22% del maíz afectado por los anegamientos temporales y en el 20% de la soja. Por otra parte, el informe de ACREA señaló que el 27% de los empresarios agropecuarios tuvieron condiciones de sequía desde principio de año, que redujeron el área implantada con maíz en un 7% y de soja en un 13%, con mermas en los rindes que fueron del 20% y el 22% respectivamente. En cuanto a los emprendimientos ganaderos, el reporte indicó que la afectación por inundaciones fue del 26% y del 28% por la sequía, con pérdidas de área que fueron del 27 al 31% por la primera y del 14 al 18% producto de la segunda. En lo que respecta a los tambos, una de cada tres empresas reportaron anegamiento con pérdida de área de pasturas en promedio de 35%, al tiempo que una de cada cuatro reportó sequía con pérdida de área de pastura de 15 puntos. Más allá de los datos negativos de la encuesta, ACREA informó que el 50% de los empresarios agropecuarios señalaron que su condición económica es mejor a la del año pasado y un 59% piensa que dentro de un año la situación económica será mejor que la actual. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 3.500 pesos la tonelada, maíz 2.330, trigo 2.450, sorgo 1.800 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja, en el puerto de Bahía Blanca 3.448 pesos la tonelada, maíz en Rosario 2.310 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.400. Trigo en el puerto de Rosario 2.430 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.395, en Quequén 2.400. Girasol en Bahía Blanca 4.400.
4.150 pesos la tonelada, sorgo en el puerto de Rosario 1.800 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer con bajas en el mercado de Chicago, luego de que la Asociación Argentina Nacional de Procesadores de Oleaginosas publicara en su informe una menor cifra de molienda para el mes de marzo con respecto a lo que se esperaba en el mercado. Las lluvias registradas atenuaron las mermas. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en mayo de 2017 finalizó la operatoria en $236.40 la tonelada, mostrando una retracción de 90 centavos. En el caso del maíz, el precio también ajustó con pérdidas en el mercado internacional, influenciado por la baja de los principales commodities agrícolas. El impacto negativo se vio minimizado por los pronósticos de lluvias que atrasarían la siembra del grano forrajero en el país del norte. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2017 concluyó la jornada en $154 la tonelada, con un alza de 20 centavos. Por último, el trigo cerró con bajas en Chicago debido a las lluvias registradas en gran parte del Medio Oeste y las llanuras de Estados Unidos, que serían beneficiosas para el desarrollo del trigo de invierno. En el mercado porteño, la posición de mayo 2017 finalizó en $172 la tonelada, con una mejora de un dólar. La liquidación de divisas por exportación de granos fue la semana pasada de $377.8 millones, apenas un 12.2% menor al ciclo previo, a pesar de contar solamente con 3 días de operatoria, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Asimismo, en el acumulado anual, la liquidación alcanzó los $5.632 millones, un 17.6% menos que en igual periodo de 2016. El gobierno de Santa Fe dispuso una línea de crédito con tasa de interés cero para aquellos productores lecheros residentes en la provincia que fueron afectados por las inundaciones. El crédito será otorgado por un monto equivalente a 2.000 pesos por cada vaca para quienes tengan hasta 200 vacas en ordeño. Según adelantaron, el beneficio alcanzará a 1.300 tamberos y contará con hasta 3 años para la devolución del aporte crediticio. El Ministerio de Agroindustria realizará durante este sábado y domingo la Feria Placeres Regionales, con participación de productores de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y de artesanías de todo el país en el predio de la Rural de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, el objetivo de la feria es seguir potenciando el desarrollo de las economías regionales, generando nuevos canales de comercialización para los productores y pymes de distintas regiones, según informaron los organizadores. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.